Amigos, ¿qué tal están? Este va a ser un video express hablando de los amistosos que ya están confirmados por parte de Gerardo Páez, el presidente de la Federación Nacional de Guatemala. Empecemos brevemente con este video. Luego de la conferencia de prensa de ayer en el término del juego entre Guatemala y República Dominicana, a la prensa Gerardo Páez se dirigió y confirmó los amistosos que ya están solamente por publicar ante Honduras y ante la selección colombiana en Estados Unidos en el mes de septiembre. Esto para seguir reforzando la base y seguir viendo ideas para Luis Fernando Tena y ver nuevos jugadores. Pero también algo que dejó ciertamente ahí en el aire es que está a punto de oficializarse también un juego con Emiratos Árabes, o también dicen que podría ser Arabia Saudita. Recuerden que ya había subido un video hablando de este tema de los amistosos para septiembre, pero ciertamente vuelvo a tocar el tema debido a la entrevista de Gerardo Páez, en el cual, gracias a los contratos, se podría decir que ya es oficial el juego ante Honduras en el mes de septiembre y el juego ante Colombia. Ante Colombia sería en New York, según informan bastantes medios, y ante Honduras serían en Austin, Texas. También gracias al medio Ciudad Deportiva, se hizo saber que Luis Fernando Tena rechazó a una selección para jugar. Así es, amigos, Luis Fernando Tena rechazó a una selección, y esta selección era la selección caribeña Puerto Rico. A ciencia cierta no se sabe por qué la rechazó, pero se podría decir que prefirió darle importancia a más partidos amistosos de mejor calidad. Esto debido a que se va a tener que hacer una reestructuración en las jornadas de Liga Nacional, y al tener otros amistosos, pues ciertamente se complica bastante, y algunos federativos de Liga Nacional no siempre están conformes con selección nacional, así que es muy predecible. Pero amigos, cuéntame en los comentarios a qué país quieres que enfrentemos en el mes de octubre, que por cierto, el amistoso ante Emiratos Árabes o de esa parte de la región del mundo se estaría jugando en fechas no FIFA. Cuéntanos en los comentarios qué te parece esta información que te estamos dando. Hay que estar atentos a las redes sociales. Suscríbete a mi canal, sígueme en Instagram, en Facebook, las cuales están en la descripción. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.